Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Hoy vamos a preparar una nueva receta, un postre, un pumpkin pie, es decir, una tarta de calabaza. Estamos en otoño, las calabazas están en su mejor momento y lo primero de todo os voy a enseñar los ingredientes. Mirad, vamos a hacer, yo he cogido una receta que es de directos al paladar, que es una receta que hago hace mucho tiempo y además es una página que me encanta y la sigo mucho. Animaros a seguirla si todavía no la conocéis, directo al paladar. Mirad, yo le voy a poner una base de galletas, que voy a utilizar 200 gramos de galleta y 80 gramos de mantequilla. Todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente. Después, para el relleno, vamos a utilizar 450 de queso cremoso. Vamos a utilizar 3 huevos tamaño L. Vamos a utilizar 120 de azúcar moreno. Vamos a utilizar 250 de pulpa de calabaza, que ya está cocida, que os voy a explicar cómo la he cocido. Y le vamos a poner especies. Mirad qué especies le ponemos. Le vamos a poner media cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de jengibre y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. La receta también pone clavo. Yo el clavo no se lo pongo, no me gusta cómo queda en la repostería. Y le vamos a poner también una pizca de sal. Antes de nada, os voy a explicar cómo he cocido los 250 gramos de calabaza. Mirad, la calabaza se puede hacer en el horno. Si vais a aprovechar para hacer algo más en el horno, hacerlo. Pero si no, es una pena porque tarda y perdemos muchísima energía. Yo lo que hago es, en mi caso, lo he puesto. He puesto cuarto de agua en el vaso y después la he cortado en trocitos y la he hecho en el recipiente Varoma. Otra manera, poner un poquito de agua en el vaso y cocerla directamente ahí. Eso es un poco a gusto. Venga, pues vamos a empezar. Mirad, lo primero vamos a hacer la base. Yo voy a hacer una base de galletas, pero también podríamos hacer una base de masa quebrada. Incluso podríais comprar esas masas quebradas que ya venden si no tenéis ganas de trabajar. Pero a mí con la base de galletas es que me encanta. Entonces, voy a echar los 200 gramos de galletas, que como veréis yo he puesto galletas rectangulares, pueden ser redondas, las que vosotros tengáis. Y vamos a empezar troceando la galleta. Le vamos a poner 10 segundos a velocidad 10. Nos ha quedado perfectamente nuestra galleta. Siempre comprobarlo, ¿vale? Porque si veis que no, pues para poner unos segunditos más no pasaría nada. Ahora vamos a echar la mantequilla, que ya os he dicho que yo la tengo a temperatura ambiente. Entonces, vamos a ver si con 10 segundos a velocidad 6 nos vale. Si no, le ponemos un poquito más. 10 segundos a velocidad 6 para que nos lo mezcle bien. Ya lo tengo. Perfecto. Mirad que bien ha quedado mezclado. Vale, vamos a necesitar un molde de 22 o 24 centímetros. El mío es desmoldable porque me parece que es más cómodo. Y ahora, ¿por qué no le pongo nada, ni mantequilla ni nada? Porque como nuestra base de galleta ya lleva mantequilla, no nos es necesario. Entonces la vamos a echar. Espera, le pongo aquí mejor para que se vea. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a repartir bien y con ayuda de un vaso, con ayuda de una cuchara, nos vamos a ir ayudando para irla extendiendo. Con las manos, cada uno con lo que quiera. Yo empiezo así un poco y ahora lo vamos aplastando bien. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con ella? Una vez que ya la he extendido bien, bien, bien y la he aplastado, la tengo que meter un ratito. Hombre, que tenéis prisa, meterlo en el congelador, que no, la podéis dejar en la nevera. Un ratito para que la mantequilla endurezca. Otra cosita, mientras que voy a meter esto en el congelador y sigo haciendo la receta, voy a poner el horno, calor arriba y abajo a 175 grados. Estefanía, esta es una receta súper fácil. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar todos los ingredientes restantes menos la calabaza. Vamos a echar el queso. No, sí, vamos a echar el queso, vamos a echar los huevos, vamos a echar el azúcar moreno, vamos a echar las especias. Lo de las especias sabéis que es muy personal. Si hay alguna que nos guste, no se la ponéis, pero es verdad que ese sabor característico que tiene es por todo lo que lleva. Ahora, la vamos a cerrar y lo que queremos es mezclarlo bien, ¿vale? Le vamos a poner 10 segunditos y le vamos a poner a velocidad 6. Mirad, ahora vamos a echar todo para abajo con ayuda de nuestra espátula. Mirad qué bien lo ha dejado batido.
nos falta echarle una chispitina de sal. Bueno, no sabéis cómo huele con la canela. A mí es que me encanta la canela. Vamos a echar nuestra calabaza, que está escurridita. Y le vamos a poner una pizca de sal. Y le volvemos a poner, a ver, he hecho esto para abajo. Acércate si quieres para que lo vean bien, Ana. ¿Veis? Ya tenemos ahí nuestra calabaza. Acordaros de rebañar, pero no golpear. Venga, y le vamos a poner otros 10 segundos a velocidad 6. Pues nos avisa que ya lo tenemos. Mirad, acabo de sacar la masa de galletas del congelador o de la nevera, según el tiempo que vayáis a tardar. Mirad, no sé si os he contado que esta tarta es una tarta, vamos, la tarta de calabaza es típica americana. Los americanos la hacen durante todo el año, pero sobre todo en Acción de Gracias. Es verdad que no lo hacen exactamente como esta receta, pero bueno, yo he hecho dentro, ya os he contado de quién he cogido la receta y he hecho a mi manera. Pero os animo a hacerla. Ahora en otoño las calabazas, bueno, mirar ahí que tengo yo mi decoración con mis calabazas porque a mí me encantan las calabazas. Mira, ya he terminado de llenarla. Sabéis que siempre le damos unos golpecitos para evitar que se formen burbujas, ¿vale? Entonces, ahora la voy a meter al horno, repito, 175, calor arriba y abajo, 30 minutos. Y después de esos 30 minutos, bajamos el horno a 160 y le ponemos de 20 a 30. Habrá hornos que en 20 minutos estén y en otros que no. Después os digo exactamente el tiempo que le tenía. Mirad qué buena pinta. Es una tarta que ahora la tenemos que dejar enfriar, ¿vale? Y una vez que ya esté fría, templada, la metemos en la nevera como 2 o 3 horas, porque va a terminar de cuajar. Cuando le he metido el palito, no es la tarta, la típica tarta que sale totalmente limpia, porque lo que os he dicho, le falta que termine de cuajar. Entonces yo la voy a dejar enfriar, después la meteré en la nevera y ya cuando haya pasado eso 2 o 3 horas, os la presento. Ah, por cierto, al final en el horno lo he tenido 30 minutos a 175 y después lo he tenido otros 30 minutos a 160. Calor por arriba y por abajo. Pero conviene que lo vigiléis. Y mirad, no os extrañe que muchas veces cuando la estamos haciendo se abre. Eso es normal en esta tarta. Bueno, vale, pues ya ha pasado el tiempo, ya la hemos sacado de la nevera. Y entonces ya sabéis que siempre con un cuchillo bien afilado lo pasamos todo alrededor para poderla desmoldar. Vale, esto sí que es importante para que no se nos rompa. Vale, una vez que ya lo hemos hecho, mirad, yo la voy a desmoldar. Ay, perdona. La voy a desmoldar aquí, que yo creo que las tartas hay que presentarlas bonito. A ver, aquí o bueno, cada uno donde quiera. Ahora ya abrimos así. Bueno, no me digáis que no tiene un super pintón nuestra tarta. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora vamos a partir un trocito para que la veáis. Pero os quería contar, ¿cómo la podéis presentar? Pues yo, por ejemplo, la voy a dejar así porque en mi casa nos gusta mucho así. Podríamos ponerle un poquitín de azúcar glas por encima con un colador. Podríamos ponerle como unas montañitas de nata, de merengue. También se me ocurre con un poquitín de chocolate. Vamos a cortar un trocito para que lo veáis. Bueno, mirad qué textura tiene. Está diciendo cómeme, cómeme. Bueno, en mi casa no tienen paciencia. A mí, fijaros que me gusta mucho hacerlo con base de galletas. Aunque los americanos son más de ponerle así. Ellos le ponen la masa quebrada, pero a mí me gusta así, con su masa de galletas. Le vamos a poner así, unas nueces para hacerlo más bonito. Y mirad, lo que yo os decía del azúcar glas. A ver si puedo. Así, se acabó, ya no hace falta más. Bueno, mirad qué pintón tiene la tarta, no sabéis cómo está, la textura que tiene, bueno, riquísima, que se me está haciendo la boca agua. Bueno, dadme un like, que sabéis que me hace muchísima, muchísima ilusión. Otra cosa que os quería comentar, aprovechar las calabazas, están en su mejor momento y sobre todo también para hacer crema. En mi canal tenéis una crema de calabaza que está riquísima. Bueno, ya no me enrollo más. Un besito, a cuidarse mucho y hasta la próxima.